Los demócratas quieren enjuiciar a Donald Trump. Trump está en la cuerda floja. Se pide su destitución. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, en rollate. A 12 días de que Joe Biden tome el poder de Estados Unidos, el presidente saliente Donald Trump se encuentra en la mira del Partido Demócrata, después de los actos perpetrados por sus seguidores en el Capitolio. Además, el presidente acaba de confirmar que no asistirá a la toma de posición de Joe Biden. ¿Quiere saber a qué se está enfrentando Donald Trump? No se lo pierda, está en este video. Se lo contaré más adelante. Quédese hasta el final y usted se enterará de esta situación política en Estados Unidos de América. Como siempre, les quiero informar lo que está sucediendo en nuestro país. Sobre los temas que más nos afectan a todos los ciudadanos residentes de este país, dándoles una información verídica y actualizada. Los demócratas ya no soportan un día más que Donald Trump esté en el poder. Este rechazo se da luego de que los actos vandálicos el día miércoles en el Capitolio. A pesar de que Trump le quedan pocos días en el cargo, los legisladores están pidiendo su cabeza, la destitución inmediata, ya sea a través de la enmienda 25 de la Constitución o por un juicio político. El líder demócrata del Senado, la mayoría. Chuck Schumer denunció la rebelión en el Capitolio incitada por Trump. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se unió al llamado de destitución horas más tarde en una conferencia de prensa. Me uno al líder demócrata del Senado para pedirle al vicepresidente que destituya a este presidente invocando la enmienda inmediatamente, refiriéndose a la enmienda 25, dijo Pelosi. Si el vicepresidente y el gabinete no actúan, el Congreso puede estar preparado para avanzar con un juicio político, que es el sentimiento abrumador de mi grupo y del pueblo estadounidense, concluyó Pelosi. Pero este enojo no es solo del Partido Demócrata. Ya en el representante republicano Adam Kissinger, que ha sido un crítico del presidente saliente, se ha sumado a los llamados para que se invoque la enmienda 25. Adam Kissinger dijo, el presidente debe ahora ceder el control de poder ejecutivo de forma voluntaria o involuntaria. La senadora Patty Murray, tercera en el liderazgo demócrata del Senado, también mostró su repudio contra los actos que fueron derivados del discurso que dio Trump el día miércoles en horas de la tarde, antes del infortunado suceso en el Capitolio. La senadora dijo la forma más inmediata de garantizar que el presidente no cause más daños en los próximos días es invocar la enmienda 25 y destituirlo del cargo. Mientras la historia nos observa, instó el vicepresidente Pence y al gabinete al anteponer el país al partido y actuar ahora. ¿Qué se necesitaría para la destitución de Donald Trump? Para ser utilizada la enmienda 25, la mayoría del gabinete y el vicepresidente Mike Pence deberían votar para destituirlo de su cargo debido a incapacidad de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Este mecanismo jamás se ha utilizado en la historia de los Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿será posible que en tan poco tiempo puedan realizar la destitución? Como ya sabemos, el 20 de enero, Joe Biden, Tomará posesión del cargo. Eso deja a los legisladores con menos de 12 días para realizar la destitución. Otro obstáculo mayor es el vicepresidente Mike Pence, que va a ceder a esta enmienda. Para muchos, el vicepresidente no quiere que se ejecute este método, ya que podría causar más conmoción en el país. ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? Sin inclinaciones políticas, haga un comentario en el bien del país. En la noche de ayer, en un video pregrabado, Trump reconoció que no tendrá un segundo mandato alegando que está realizando una transferencia ordenada del poder. El mandatario dijo, una nueva administración será inaugurada el 20 de enero. Mi enfoque ahora es centrar y, ganar y garantizar una transición de poder sin problemas. El presidente también condenó los actos del 6 de enero. Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense, manifestó el presidente Trump. Para aquellos que se involucran en actos de violencia e interrupción no presentan a nuestro país. Para aquellos que violan la ley pagarán. Un asesor de la Casa Blanca aseguró que ese video fue realizado solo porque su presidencia está amenazada por las renuncias inminentes de un posible juicio político. Como era de esperarse, Trump, mediante su cuenta de Twitter, confirmó que no asistirá a la toma de posición de Joe Biden el 20 de enero. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence planea ir, pero está preparando o esperando una invitación. Dados los hechos de esta semana, la imagen política de Donald Trump ha terminado. Tanto fue el impacto del ataque al Congreso que por primera vez la lealtad de su equipo se rompió, ya que varios funcionarios dejaron sus cargos. Incluso algunos republicanos pidieron a Trump que renunciara y otros leales imploraron al presidente que se retirara del cargo. Estados Unidos tiene la política en jaque. Si le gustó este video, dele like, síganos en el canal para saber más noticias actualizadas, compártalo con sus amistades, déjenos sus comentarios y no olvide de mirar los videos para que pueda aprender más acerca de los impuestos y cómo prepararlos. Muchas gracias, que tenga... Un excelente día.